En el video anterior les comentaba sobre los productos que podrías encontrar en un mercado local francés y me sorprendió la variedad de quesos y embutidos que habían, pero también de tantos vegetales, algunos nunca antes vistos por mí. Pero también lo que he notado es que no habían mucho de algunas verduras básicas, como por ejemplo el culantro, el perejil. Y como yo estaba viendo qué comida de mi país podía hacer aquí, decidí comparar qué tanta diferencia hay con un supermercado en Francia. Así que acompáñenme para ver qué tal. Y ahora estamos en un supermercado, vamos a ver cómo van los precios, encontramos cosas equivalentes, cosas que también encontramos y qué novedades también hay. Así que veamos. Acá es súper barata esta marca y en Perú está como, no sé, 20 y tantos soles y acá menos de 1 euro. ¿What? Chocolate. 2 euros y es muesli. En Perú no creo que encuentre a 12 soles ese tipo de muesli, que es así bien, bien puro. Eso he probado. Jugo de limón dice de Sicilia, pero lo malo es que una vez probé y no era igual, no es igual, pero sale más barato que exprimir el jugo. Quinoa. España, de España, de Italia, gluten, de Norteamérica, Inglaterra, Asia. Ay, venden sus sopas instantáneas. Algo que me sorprendió mucho en España es que los jugos estaban súper baratos y eran como naturales, como puros, no sé cómo explicarlo. Y habían puros pero con pulpa y puros sin pulpa. Y era súper barato y acá también veo que está 1 euro, hay de, bueno, es de más de 1 litro, 2 euros. Más caro. Algo muy interesante ver en muchos supermercados son grandes secciones bio, es decir, con productos que mantienen su composición genética natural, por lo que serán más saludables al no ofrecer propiedades alteradas. Pero también he visto etiquetas de productos ecológicos, es decir, productos que además de no haber sufrido ninguna modificación genética, han crecido en condiciones completamente naturales. Pues en este caso es de esperarse que sean un poco más costosos, pero vale la pena comprarlos ya que son muy saludables. €5. Bueno, y demás también. Y los vinos tintos. Tienes por zona. Languedoc es cerca de Mediterráneo. Ah, okay. Después tienes de Bastard Lyon. Todos dicen bio, bio, bio. Del suroeste. Del extranjero. De repente encontramos acá algo. ¡Ah! El casillero del diablo. Más de todo precio, de 5, de 3, de 13. Este, por ejemplo, de 13. También este me dice que es biológico. Acá hay más vinos, son un poquito más caros. Estos son, dice que es del tesoro, como que 17 euros. Mira, tiene hasta 160. Y ya están como 160 euros protegidos. De los que les gusta a la gente. Pienso que champán también. 120. Ah, champán. 50 euros. 70. Bueno, el champán sí, pues es más caro. Pero nunca acabaríamos, creo. Miren, acá hay de 4 euros. 4 euros. De 8 euros. Y bueno,
enorme la cantidad de vino, champanes. 5 euros. Algo que también observé es su sistema de etiquetado para identificar alimentos saludables. Por ejemplo, en mi país emplean un etiquetado en forma de octógono que advierte si los productos son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y trans, pero aquí utilizan el Nutri-Score, donde informan la calidad nutricional basándose en letras y colores, siendo desde el verde el más saludable hasta el rojo el menos saludable. De la oveja, ¿cordero? Cordero, 11 euros. Este es entonces la cabeza. Cabeza de cordero. Cabeza de cordero, cerebro. Cabeza de chancho. La cerebro. De chancho. El chancho. Esto. Grasa. Ah, este es mondonguito. Encontré el mondonguito, ya ves. En Francia me tiran mondonguitos. Pero dicen grasa. Solo que nosotros le decimos mondonguito. Tomates. Esos tomates farcis es una comida famosa de Francia. España, España. Limón de Brasil. Limón de Brasil. Oh, igual este es súper grande. Este limón es de España. Aún así el de Perú ni siquiera es así, creo que es la mitad. Aunque los limones cevicheros, un poquito más pequeño que este. La papa veo que mayormente lo venden así, ¿no? Por costales o por... con la papa. Plátano. Comen acá bastante kiwi, este es menos de 1 euro. Falta pero de Chile. Este es de Perú. Bueno. La palta de Chile está así y la palta de Perú está en... Es 12 euros la 3 paltas. 12 euros. 8 soles 3 paltas. Y esta palta... Pequeña. Pequeña. Igual esta, la de Perú, no es la que realmente comúnmente comemos porque esta es como bien dura. No sé qué tal el sabor, sería cuestión de probar, pero... Miren esta paltaza. República Dominicana. Falta de Perú. Otra cosa que encontramos de Perú es el mango, que es este. Sí. Hay dos variedades. Y esta granadilla, no sé de dónde es, pero sí hay en... De Vietnam. Ah, Vietnam. Esas piñas pequeñitas. Este mango sí, no sé... Brasil. Ah, Brasil. Y el camote enorme. Piña. Ecuador. ¿Ecuador o Ivoricos? Alcachofas. Tomate, corazón de vaca. Es bien extraño. No es que falte madurar, estaba bien. Creo que este no está maduro. No es así. 4 euros el kilo. Acá hay más limón biológico, dice. Acá hay más. Lo bueno es que todo dice cuál es su origen. España. Esto es lo que hoy día comimos y no tenemos definitivamente. En Perú, miren esta lechuga. Como corrugada. ¿Cómo se llama esto? Churros, es como col de ojo. Miren, me da cosas. ¡Sí! Col rojo, col blanco. Col blanca. Col. Brócoli. ¿Qué es esto? Como lechuguita. Es chupa.
Hay zanahorias como las típicas y esas zanahorias que se me hacen una ternura. Que están casi 2 euros. Esta es papa que nosotros llamaríamos como papa blanca. Es de Francia esto. Poro. Eso no sé qué es. ¿Qué es esto? Nabo. Como nabo, ¿no? Parece nabo. Bueno, eso entonces hay el apio. A ver, el apio. No lo venden suelto y solamente este pedacito de albahaca que yo creo que en Perú está 20 céntimos. Acá está 1 euro 50, o sea, 6 soles. Y en realidad en Perú está 20 céntimos. También hay perejil que está casi igual, miren, 1 euro 50. O sea, sería caro hacer un arroz con pollo. Esa fue la experiencia que yo tuve la última vez y como le dijo Martín, era mejor comprar la planta porque 1,50 € y ese poquito, por eso es que esta vez compramos la planta. ¿Es posible que no es la temporada de la planta? Puede ser. Que no venden. Esa es la panadería. Ay, qué rico se ve. Lo malo es que normalmente en los supermercados no me gustan los postres porque sabe como... De vez en cuando. Ya en otro video voy a mostrarles los postres. Ay, se ve buenazo, pero no sé. Estos son para los aperitivos. Ponemos el foie gras, el jamón, el salmón también. Casi no he visto eso en Perú. Bueno, y hay un montón de panes de molde. Y nuestro queso favorito. Lo comíamos con arroz y esa salsa dulce. Un montón de yogur, todo eso, para ir a comer. El yogur, lo toman como postre. Pues hay comida pre-cocida, pre-preparada, que no es necesariamente biológica. Miren, ravioles, bueno, eso sí está un poquito caro, 4 euros. Acá hay como... Eso parece quinoa, no sé si será. 2 euros. Y así. Esa es la tarta de puerro, de puerro, poro, poro, bueno, para nosotros, poro. Ah, ok, más. Helado, vegetales. Wow, a ver, así está 6 euros. Y esto es como camarones o algo así. 7 euros. Esos son de pescados. Y bueno, acá también hay de helados. Está barato también. 1 euro. Es más helado. Se comieron todo el helado. Y congelado, todo congelado. Pizzas y más. Jamón, 48 euros. Estas cosas de acá. Como sosisón se llama. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, en esta visita aquí por los mercados locales y el supermercado. ¿Qué productos que se puede encontrar? ¿Qué diferente puede ser aquí en Francia? Así es que nos vemos a la próxima. Espero en los comentarios si es que tienen otras ideas, te gustaría que grabe algo respecto a este país. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación. Me gusta. Compartir a sus amigos y pues nos vemos hasta la próxima. Peace and love. Suscríbete.